Chicos, hola, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Escuchan? Sí, se escucha. Bien, bien, bien. Lo que vamos a hacer este día es explicarles realmente cómo es el uso de algunos instrumentos y sobre todo ver la explicación de la realización de las láminas. Ya les voy a mandar el link de las láminas para que lo puedan descargar. ¿Okay? Ahorita se lo voy a compartir por acá en el chat. Por favor, la descargan. Lo voy a poner en la
en la plataforma oficial. Se lo voy a poner para mientras. Yo les acabo de compartir un link en la plataforma, ¿ok? Y se lo voy a poner aquí también. Ahí, en ese link que les acabo de mandar, son las láminas que vamos a desarrollar. En lo que ustedes las descargan y las ven, voy a preparar yo aquí el área de trabajo. Por favor, ponen atención a la explicación, ¿verdad? En general, los que ya conocen, pues igual, guardan un poquito de silencio, colaboran, ¿verdad? Con el debido respeto que todos merecemos. Bien. Pegamos por aquí nuestras hojas de papel. Y si en dado caso se me corta la transmisión por el celular, es porque también, como estaba utilizándolo para la clase anterior, posiblemente de repente se me descargue. Así que les pido paciencia también, chicos. Bien, todos están viendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a explicar este día? Es el uso del escalímetro, señores. Ok, pongamos atención con esto. Espero que todos tengan su escalímetro. Vamos a ver cuántos más faltan por entrar. Ahí está. Bien. Yo no he visto todavía ahí la lámina que vamos a desarrollar. Ya, no. Ahí está, donde tienen que descargarlo, chicos. Es un link que les permite la descarga. Bien, como les digo, primero lo que les voy a explicar es el uso del escalímetro. Vamos a sacar las escalas y los factores de escala y después vamos a ver la lámina en general. Espero que todos tengan su escalímetro y si no, no se preocupen, que igual lo podemos desarrollar sin el escalímetro, pero sería mejor que lo tuvieran. Algunos tenemos problemas con ver la lámina, ¿eh? Pues qué raro, porque yo aquí lo estoy descargando, señores. Tal vez sea el navegador con el que están ustedes trabajando. Eso puede ser posible, pero yo aquí lo acabo de descargar, así que nadie me diga que no lo puede descargar, porque si yo lo puedo descargar y estoy trabajando con los dos navegadores, el Mozilla y el Mozilla Firefox y el Chrome. Así que disculpe, arquitecto, ¿a dónde está esa lámina? ¿O descárguenlo, cómo se llama? Descarguen el zip de láminas que les acabo de mandar. Aquí está el link, señores. Sí, ya lo descargué, son como 5, creo, o 4. Ah, ¿verdad? Entonces, ahí sí están. Así que simplemente tienen que descargar porque es un zip y dentro del zip están las láminas. Ok, entonces, recapitulando, vamos a ver cómo es el uso del escalímetro. Hay diferentes marcas de escalímetro y diferente combinación de las escuadras que puedan estar teniendo ustedes para realizar. Disculpe. Para ver cerca, para ver toda la pantalla de lo que está
presentando ahorita. No sé, algún compañero me puede decir dónde. Todos ven la imagen ahorita de la pantalla donde está el escalímetro, ¿verdad? Sí, se mira. Sí. Va. Cualquier comunicación que ustedes necesiten de alguna cosa, háganlo por el chat, porfa. Sí. O sea, digo esto porque si no interrumpen un poco el proceso, entonces ya, ahí van a disculpar también, pero necesito que colaboren en ese aspecto de tratar de mantener el mayor silencio posible, y si tienen alguna cosa en particular, pues sí, me hacen el llamado de atención, pero si no, ayúdenme. Bien. Les explicaba que podemos tener diferentes combinaciones de las escalas en el escalímetro. Generalmente la primera que tenemos que ubicar es la que dice escala 1 en 100, ¿ok? En este caso, en este escalímetro que ustedes están viendo, la escala 1 en 100 está combinada con la escala 1 en 25, ¿ok? Entonces, en esta, que tiene el color verde, tengo la escala 1 en 25, y también voy a tener la escala 1 en 100. Pero podría ser que usted tenga otro de otra marca y tenga la escala 1 en 100 en este color azul. Y por acá le va a caer a usted la escala 1 en 75. ¿Sí? O puede ser que usted tenga no 1 en 100, sino que le diga 1 en 10 y 1 en 7.5. Va a depender, ¿verdad?, la marca del escalímetro, o puede ser que tenga 1 en 10 y abajo tenga 1 en 100. ¿Sí? Usted tiene que ver qué tipo de escalímetro tiene. ¿Ok? Eso es bien, bien importante. ¿Sí? Yo tengo ese, arquitecto. Si usted no tiene, digamos, el escalímetro, por favor, ponga atención a qué tiene que hacer en dado caso no tenemos un escalímetro. Para empezar, lo que voy a hacer es voy a tirar una línea cualquiera aquí sobre una hoja de papel, ¿no? Y vamos a ver cómo se miden los factores de escala. Los factores de escala es lo que nos permite a nosotros amplificar, reducir o aumentar tamaño de un objeto. Para eso sirve el escalímetro. El escalímetro sirve para cambiar escalas. Entonces voy a medir aquí en la escala 1 en 100 una línea con el valor de 10. Fíjense bien en eso. Esta, en escala 1 en 100, tiene un valor de 10. Si es 1 en 100, el valor es de 30 metros al final. Si se fija usted, si fuera 1 en 10, el valor sería de 3. Ponga atención en eso, ¿ok? Estamos 1 en 100. La lectura total es de 30 metros, ¿ok? Casi siempre todas las lecturas que tengamos en el escalímetro van a ser en metros. A veces aquí le han puesto centímetros, pero por lo general es de escala 1 en 100. ¿Sí? ¿Verdad? Y le va a dar el valor de 30. Entonces, vamos a ir comparando primero las diferentes escalas, cuánto mide esta misma distancia de 10 metros en cada una de las diferentes escalas que posee el escalímetro, y vamos a ir tomando su relación por medio de valores que vamos a ir dividiendo. La primera que dibujamos es la 1 en 100. Luego vamos a dibujar la 1, o vamos a medir la 1 en 20, 1 en 25, 1 en 125, 1 en 50 y 1 en 75. ¿Okay? Esos son los valores que vamos a ir midiendo con nuestro escalímetro. Pongamos atención. Okay, vamos a agarrar el escalímetro y vamos a buscar la escala 1 en 20. En la escala 1 en 20, Alejandra Cano, acá, ¿qué valor le marca ahí?
Alejandra, Cano, ¿qué valor le marca ahí en escala 1 en 20? Regáleme la lectura, Alejandra, del escalímetro al medir la línea. Usted tiene que ir haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Yo dibujé una línea de escala 1 en 100 con un valor de 10. ¿Ok? Todos tienen que ir haciéndolo porque me van a ir ayudando a encontrar los valores. Entonces, si yo mido la línea que dibujé de 10, ¿ok? Entró tarde. ¿Quién entró temprano y está haciendo lo mismo? Pongan atención, Brandon García. No será de 4. ¿Ah? De 4. Es de 10 centímetros, pero quiero que me lea la lectura en la escala 1 en 20. 2 metros. No sé. 6 metros, No, esa es la lectura final. Yo estoy diciendo aquí, usted póngase sobre la línea de 10 centímetros. Usted mira, se tiene que posicionar con el escalímetro en esa línea y darme la lectura que le aparece. No me tiene que dar la lectura. Me marca 2 centímetros. 2 metros. Ok, 2 metros. Sí, 2 metros sale. 2 metros, ok. Bien. Entonces pongámonos a ver esto. Si yo divido los 10 que tenía de la escala 1 en 100 entre los 2, y luego hago la relación de 2 entre 10. Fíjense bien eso. Lo vamos a ir haciendo para cada una de las valores que tenemos ahí. Que me hagan la división alguien ahí de 10 entre 2. A ver cuánto le da, por favor. Bien. 5. 10 entre 2, 5, ¿verdad? ¿Cuánto le da 2 entre 10? 1/5. 2 entre 10. También 0.2. Ah, 0.2, ahí sí. O sea, 1/5, estamos ya en otro país. Ojo con esos valores como los damos. 0.2, ¿ok? Fíjense bien, estos son los factores de escala que podemos encontrar para deducir las distancias si no tenemos el escalímetro. Hoy vamos a ver la lectura en la escala 1/25. ¿Cuánto le está? Cada 1/25, hagan la división. 10 entre, ¿verdad? El valor que les dé, ¿cuánto les dio a leerlo? 2.5, ¿sí o no? Sí, eso da. ¿Verdad? Entonces hacemos lo mismo. Dividan ahí, por favor, 10 entre 2.5. ¿Cuánto les da eso? 4, ¿verdad? Corroboren el valor, no se queden callados, corroboren. ¿Sí? ¿Cuánto le dio niña Caterina? 4. ¿Ok? Caterina. 4. Ok. Bien, vámonos con la escala 1 en 125. Pero necesito que lo vayan haciendo, o sea, que vayan ustedes corroborando qué valor le dan en la escala 1 en 125 al medir la línea que dibujamos de 10 metros. Ok, ¿cuánto le da? 12.5. 12.5, ¿verdad? Entonces dividimos 10 entre 12.5 y luego 12.5 entre 10. Se dividir 10, ¿no?, entre 12.5, eso nos da 0.8. Y si dividimos 12.5 entre 10, obviamente eso nos da 1.25, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Vámonos con la escala 1 en 50, a ver cuánto les marca.
¿Cuánto les marca en escala 1.50? 5. 5. Ok, entonces sería la primera división, 10 entre 5, ¿verdad? 2 y la otra es 5 entre 10, ¿ya? Y eso nos da 0.5. Ok, va, se me cortó la, yo voy a reconectarme un momentito. Cuando me llaman, se corta ahí la señal. Sigan calculando los valores ahí mientras yo me reconecto, por favor. Sí, ya es que se fue la señal, chicos. Ok, estamos. Va. Estamos acá, 1.50, ¿ya todos están viendo nuevamente? Sí, ya se mira. Sí, va. Es en Spain, a veces aparecen esas ventanas que ustedes dicen que tiene virus y no sé qué, pero no son virus, así que tranquilos. Vamos con la escala 1.50 y finalmente vamos con la escala 1.75. ¿Cuánto les marca ahí la escala 1.75 al medir la línea? A mí me da 7.5. 7.5, ok, bueno. Y al dividirlo es 1.3. Ok, perfecto. Y ya en 7.5 entre 10 me dio 0.75. Ok, bien. Si se fijan, aparecen dos factores, el factor directo y el factor indirecto. Ok. Generalmente lo que hacemos realmente es dividir 100 entre 2, pero aquí estamos midiendo 10 porque fue la unidad que hemos tomado de referencia, ¿verdad? 10 entre 2 nos da 5. Si midiéramos 100 entre 2, nos daría tan bajo. Estos valores que acabamos de encontrar, el de 5, el de 4, el de 0.8, el de 2, el de 1.33, son los valores que se utilizan realmente ya cuando estemos viéndolo incluso en el AutoCAD. Si usted quiere poner un objeto a escala, esos son los mismos factores que van a aparecer en las properties de AutoCAD para poder ponerlo a escala y con la sintaxis que se utiliza para poner a escala un objeto. Por eso es bien importante que usted se los aprenda y por eso le estoy pidiendo que haga este tipo de ejercicio. O sea, aquí está usted calculando los factores que le permiten utilizar si usted no tiene un escalímetro. Por eso le decía. Y los que ya abrieron las láminas, si se dan cuenta, las láminas que les he puesto aparece una escala 1 en 100, ¿verdad? Para que todos puedan utilizar sus reglas. Estas reglas normales tienen escala 1 en 100. Entonces usted puede agarrar esto y decir aquí, en escala 1 en 100 son 10 metros. ¿Verdad? Para escala 1 en 20, usted tendría que multiplicar
eso por 2 o por el factor que le dio, y eso le va a dar el valor. Entonces vamos a ver eso que acabo de mencionarles, cómo sería al utilizar en otra hoja, ¿verdad? Fíjense bien. Vamos a hacer esto. Usted después le va a poner toda la información que corresponde. Yo voy a ir dibujando acá 6 líneas. Eso también usted lo tiene que ir haciendo. Fíjense bien lo que estoy haciendo yo. Dentro de la hoja, que ya tiene que tener su membrete y toda su información, usted va a dibujar 6 líneas, ¿no? Porque son 6 líneas o 6 escalas las que manejan el escalímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos estos trazos pues son con líneas suaves. Después lo vamos a repintar con una línea en específico. Primero hacen ese trazo de esas líneas. Disculpe, arquitecto. Uh-huh. Tengo una duda. Entre las líneas, ¿cuánto tiene que haber de espacio? Yo no he medido ningún espacio, ¿verdad? No he medido ningún espacio. Es un espacio proporcional. Yo no le voy a decir, mire, tiene que dejar 2 centímetros. No, es un espacio proporcional. Los datos que sacó anteriormente... ¿Era de dividir 110 entre las demás cantidades? No 110, 10. 10 entre las... Ah, 10. Ajá. Va. 10 entre... Sí, va. Pongan atención en esto que voy a hacer ahorita. Fíjense bien. Voy a marcar cuánto mide un metro en escala 1 en 100 aquí sobre las líneas guías que puse, ¿verdad? Y lo voy a repintar con el lápiz F. ¿Ok? Fíjense bien. Esa pequeña rayita equivale a 1 metro en la escala 1 en 100. ¿Ok? Y lo vamos a hacer que sean uniformes, en el sentido que todas van a tener pues, que partir de la misma longitud. Entonces, esta es la escala 1 en 10. Ese es 1 metro. Aquí voy a poner 1 metro. Fíjense bien. ¿Ok? En escala 1 en 20, vamos a ver cuánto es. En escala 1 en 20, vamos a ver cuánto es 1 metro. Sobre esta línea que puse, repinto con el lápiz F. ¿Verdad? Y aquí le pongo 1 metro. Escala 1 en 20. Trate que todo le quede alineado, por favor. ¿Eh? Hoy vamos con la escala 1 en 25. ¿Bien? 1 en 25. Aquí le ponemos siempre 1 metro. Aquí ESC escala 1 en 25. Hoy vamos con la escala 1 en 125. Ajá. Mira aquí, escala 1.125, esto equivale a 1 metro, escala 1.125, ¿sí? Fíjense bien, hoy voy con la escala 1.50, mire, escala 1.50, aquí, sobre la línea, ¿sí? Y aquí pongo yo el valor 1 metro, escala 1.050, ¿sí? ¿Van fijándose en lo que estoy haciendo, jóvenes? Sí, se va. Sí. Ah, hoy voy con la escala 1.75. 1 metro. ¿Sí? Todo sale en metro, ¿no? Todo es el metro según el escalímetro. 1 metro. Aquí lo voy a poner ahora factor escala. ¿Ok? Va. ¿Qué es lo que va a hacer usted ya? Aquí en este lado donde he puesto factor de escala, hoy, esta rayita que usted ha medido en escala tal, la va a medir con su regla, si quiere, con su escuadra, mire, y me va a poner aquí cuánto mide, ¿sí? Aquí usted le va a poner el valor,
Por ejemplo, este metro en escala 1 en 10 equivale a un centímetro. Este en escala 1 en 20, fíjense bien, me marca aquí 5. ¿Sí? Eso ya lo acabamos de encontrar nosotros por medio de una división. ¿Se fijan? Lo podemos encontrar de forma analítica o lo podemos encontrar de forma gráfica. Aquí lo estoy encontrando de forma gráfica. Miren, me vengo para acá y en la escala 1 en 25 el factor es de 4.0. Esos valores usted ya los tiene aquí en las divisiones que hicimos anteriormente. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dividimos, verdad? Sí, sí, sí. Va, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Nada más viendo la relación real con respecto a una escuadra cualquiera, cualquier regla que tenga. Aquí me dice que esto es 0.8, o sea, yo quiero decir 8 milímetros, pero realmente solo lo vamos a poner 0.8, ¿ok? No le vayan a poner los milímetros. 0.8 es suficiente que le pongan ahí ustedes. Ese es el factor de escala, 0.8, o sea que se redujo en la escala 1 en 125, realmente el metro se reduce a 0.8 del valor normal del centímetro, ¿ok? O del metro, ¿sí? 0.8. ¿Entiende eso, chicos? Luego en la escala 1 en 50, cuando usted mide con su reglita normal, fíjense, esto le da un factor de escala de 2.0. ¿Ok? ¿Sí? Y finalmente vamos a ver cuál es el factor de escala al analizarlo por medio de una regla normal en la escala 1 en 75. Aquí me marca 1.3033. O sea, ese factor ya lo conoce usted porque ya lo encontramos, ya lo dividimos y esta sería la lámina que me va a subir ahorita. Ya le voy a poner ahí que me suba la lámina. Le hacen su margen, ¿verdad? Okay. Háganlo con letra bonita, no con esa letra de doctor que ponen algunos. Entonces aquí le pone usted su nombre, su número de carnet, el grupo, y le va a poner acá factor de escala, ¿ok? Factor de escala. ¿Sí? Factor de escala. Eso me lo va a poner. Ahorita les voy a activar para que lo puedan subir. En formato JPG lo suben. Ahí está habilitado para que lo suban, señores. Estoy un poquito preocupado porque hubieron como 11 personas en este grupo que no subieron sus láminas el fin de semana, ¿verdad? No sé por qué, ¿verdad? Hay 11 personas que no subieron sus láminas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este, arquitecto, este, 15. Yo le escribí al correo, este, por el cual yo no le había podido mandar las láminas. Y es que me sucedió un problema. Yo las láminas las realizo aquí en mi trabajo por el tiempo, ¿verdad?
Entonces, aquí realicé las láminas y las hice, y incluso aquí las tengo ya hechas. Lo que sucedió es que le tomé fotos y me las llevé en la noche que iba para mi casa. Pues se subieron a robar en el microbús y me quitaron el teléfono. Entonces yo llevaba las fotos para subirlas. Entonces por eso le escribí yo el correo de lo que me había sucedido. En su caso, pues sí, el viejo truco de que me robaron el celular, está bueno, no hay problema, se le entiende. Pero hay otras 11 personas que no han dicho ni pío de por qué no han subido sus láminas. A eso voy, miren, señores, ustedes tienen obligaciones, yo sé que muchos de ustedes trabajan, otros no trabajan, pero pueden tener otras obligaciones y otras situaciones que les estén afectando. Pero que 11 estudiantes de 40 y tantos que tengo, de 40, no suban, o sea, ¿cuánto es el porcentaje? Es bastante alto, ¿eh? En su caso, no se preocupe, pero estamos hablando que fue el 27% de personas que no subieron su lámina. Y no tengo ninguna notificación de ninguno de ellos, salvo algunos por ahí, ¿verdad? Pero la mayoría no dijo nada. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos espero de mis estudiantes una pequeña explicación de por qué no suben su lámina. ¿Sí? O sea, yo siempre voy a tratar de escucharlo. Sí, yo por eso le mandé en el correo, incluso a un compañero le pedí, porque no tenía lo que era el correo suyo. Entonces le dije que me lo enviara de emergencia, y así fue como yo le mandé unos mensajes, no sé si lo vio. Entonces, pero como no trabajaba lo que es sábado ni domingo, y las láminas las dejé en el trabajo, como ahí cierran en la oficina, entonces debido a eso, por eso me esperé hasta ahora lunes. Entonces ese es el chance que yo le iba a pedir, que yo los tengo ya aquí y les puedo tomar la foto para enviárselo, si usted me da el chance todavía. Por ese problema, ojo, algunas cosas como esta les voy a pedir un favor, no las tratemos así en todo el grupo. Si usted necesita escribirme algo en particular, mándeme un mensaje, o aquí en el chat usted puede mandarme a mí solito el chat de lo que está sucediendo, porque hay cosas que yo siento que no deben de conocer las cosas los compañeros. Entonces también, sí, correcto, un poquito de privacidad para algunos temas. Hay otros temas generales, como el que está preguntando ahí la compañera que entró tarde, que si le puedo explicar, sí le voy a explicar, ¿verdad? Pero cosas como estas, cuando yo hago una pregunta general abierta, no es para que todo el mundo empiece a contestar, no, sino para que sepan que tienen que tener siempre esa responsabilidad, aunque no entreguen, de decir, mira, aquí tengo este problema, por esto no puedo entregar, ¿verdad? Para ver yo de alguna manera en qué se les puede ayudar, y si no se les puede ayudar, pues ni modo, pero yo necesito saber. 11 estudiantes que no entregan sus láminas, ya preocupa. ¿Me entiendes? Ya preocupa. Al menos a mí sí me preocupa cuando ya un número de 11 estudiantes no me entregan láminas, ¿verdad? Entonces, por favor, cualquier situación que tenga, traten de notificarla. Como les digo, si está en mis posibilidades ayudarles, les voy a ayudar. Si no, con todo el respeto que se merecen cada uno de ustedes, les voy a decir que no, ¿verdad? Porque también, como les he dicho, ¿verdad?, yo me programo, me organizo, no solo soy profesor, también me planifico durante la semana para poder atenderlos a todos ustedes, atender sus calificaciones y sus cosas. Y creo que también es considerable, ¿verdad?, para mi persona, que ustedes traten de entregar el día que corresponde, cuando corresponde, para no saturarme también de mis otras actividades, ¿sí? Por eso que yo esa parte también se las pido un poco de respeto, pero no quiere decir que yo no les pueda ayudar o ver cómo les solvento de alguna manera el hecho que no han entregado láminas. Entonces, las personas que no entregaron, salvo los que ya me mandaron un correo, ¿verdad?, espero alguna explicación razonable, real y consciente de por qué no están entregando sus láminas. ¿Ok? Eso, o sea, me lo contestan en privado, en un correo. Asunto, le ponen asunto al correo, porque no le ponen asunto a los correos ustedes. Le ponen siempre asunto al correo, asunto, entrega de láminas tardía o problema a tratar, etcétera, etcétera. Siempre pongan el asunto. Bien. Correspondiendo aquí a la explicación, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dentro de la lámina, con el escalímetro, he ido marcando de manera proporcional en 6 líneas cuánto mide, según la escala 1 en 100, un metro. Luego, en la escala 1 en 20, cuánto mide el metro. ¿Okay? Luego,
hago la misma línea con el lápiz este del metro en escala 1.25, del metro en escala 1 en 125, del metro en escala 1 en 50, y de nuevo el metro, cuántos señala el escalímetro en escala 1 en 75. Esas son las líneas que estamos viendo aquí. Y le pongo, obviamente, escala 1 en 100, escala 1 en 20, escala 1 en 25, 125, 50 y 75, ¿ok? Fíjese bien. Y luego encuentro el factor de escala. El factor de escala se refiere a la relación que existe en este metro con una regla cualquiera, ¿verdad? Con una regla cualquiera. Agarro una reglita que tiene graduación y veo ese metro que dibujé con el escalímetro equivale a una unidad. Según la, y la pongo acá. El metro en escala 1 en 20 equivale a 5 unidades de esta regla. Lo pongo acá. No le pongo valor, fíjense bien, digo unidades. Y ya voy a explicar por qué. Luego, vengo y digo, el metro en escala 1 en 25 equivale a 4 unidades. El metro en escala 1 en 125 equivale a 0.8 unidades, ¿no? El metro en escala 1 en 50 equivale a 2 unidades. Y el metro en escala 1 en 75 equivale a 1.33 unidades. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo para la persona que estaba preguntando qué es. Esa es la lámina que me tiene que subir ahorita, pero ya les voy a explicar lo otro. Esto vayan haciéndolo porque me lo van a entregar. Les doy 15 minutos para que hagan esta laminita. En eso se va a desconectar un ratito el Zoom, por el tiempo, y me dan chance para poder preparar la explicación de la próxima lámina, ¿ok? Vayan haciéndola ahorita, tienen tiempo, le ponen su nombre, su carnet, sección, y aquí factor de escala, ¿ok? Las letras no las ve bien. Un metro, escala, ESC, abreviatura de escala, 1 en 10, ESC, escala 1 en 20, ESC, 1 en 25, ESC, 1 en 125, ESC 1 en 50, ESC 1 en 75, y aquí he puesto factor escala, ¿ok? Y soy arquitecto, señores. Arquitecto. Gracias por lo de ingeniero, pero no me gusta. Soy arquitecto, ¿verdad? Así que, ahí está. Trabajen, señores. Pero tienen 15 minutos. Ya se va a desconectar y no se salgan del Zoom. Yo me vuelvo a conectar dentro de unos 10 minutos en lo que voy a tomar agua. ¿Okay? ¿Se entendieron las explicaciones? El autocorrector. Ay, sí, se entendieron. No. Yo creo que es el autocorrector de ARQ. Ahí en ING hay una gran diferencia. Va. Es uno no saca todos, no lo saca todos, sí, pero si no, ya se, no se preocupen, ya dentro de 10 minutos yo lo reconecto, pero estén atentos ahí, por favor, ¿no? Gracias. Me reconecto con ustedes en unos 10 minutos.
Bien, bien. Ok, continuamos, chicos. ¿Sí? Voy a sujetar la lámina. Aquí, el espacio de papel. Bien. Pongan atención a las siguientes indicaciones. Todos me escuchan, ¿verdad? Sí. Lo que voy a explicarles ahora es cómo desarrollar sus láminas a partir de aquí en adelante. ¿Sí? La lámina que voy a desarrollar para ustedes es esta lámina que ya la tienen por ahí. ¿Ok? Si se fijan, ahí esa lámina está en escala 1 en 100. Porque ahorita todas las laminitas que hagamos de esta semana, no le vamos a cambiar escala. Le vamos a utilizar la escala 1 en 100. Las próximas láminas de la semana 5, otra vez una lámina que les deje este día, sí le van a cambiar escala. Este día me refiero durante la semana. ¿Cuáles son los parámetros importantes? ¿Y cuáles son los parámetros importantes que debemos de analizar en cualquier dibujo, independientemente la forma, tamaño, dimensiones que este pueda tener? Si usted observa la lámina que le he mandado en el PDF, hay unas líneas que son mucho más suaves que otras, ¿ok? ¿Sí? Si usted se fija, hay unas líneas que son no solo mucho más suaves, sino que son más finas, que realmente están realizadas con trazo de H o 2H, ¿sí? Quiere decir que nosotros cuando desarrollamos nuestra lámina, originalmente o inicialmente, la vamos a realizar siempre con el lápiz H. Pon atención, siempre que desarrollemos nosotros nuestra lámina, la vamos a hacer con el lápiz H. Lógicamente, como yo estoy utilizando una cámara alterna, las líneas que yo voy a realizar son más fuertes para que usted las pueda observar, ¿ok? Ponga atención en eso. Las líneas que yo voy a utilizar para realizar el dibujo en el papel siempre van a ser mucho más fuertes para que usted las pueda visualizar. No quiere decir que usted las tenga que utilizar gruesas. ¿Se entiende eso, señores? Chicos, ¿se entiende eso? Sí. Esto porque no quiero que alguien me diga que como usted en el video las hace bien fuertes, entonces yo las hago fuertes. No, le estoy diciendo que yo, para que usted pueda visualizarlo, tengo que utilizarla de manera fuerte. Ahora bien, cualquier dibujo por lo general va a tener lo que se conoce como eje de simetría. ¿Sí? El eje de simetría es lo que divide al dibujo en dos partes iguales muchas veces, o podrían ser cuatro partes iguales, o a veces no tienen realmente eje de simetría, ¿verdad? Dependiendo la pieza, la estructura, el elemento que estemos realizando. Pero esos son los elementos que usted tiene que ir observando en cualquier dibujo. ¿Sí? En cualquier dibujo usted debe de tratar de estar visualizando si este tiene al menos un eje de simetría o no tiene ningún eje de simetría. Lo otro que a continuación usted tiene que visualizar siempre en cualquier dibujo es el acotamiento. El acotamiento son las distancias que aparecen en los dibujos que nos permiten entender si su figura o su forma genérica, lo voy a poner así, su forma generatriz básica, puede ser un rectángulo, un cuadrado, un triángulo o cualquier otra figura elemental que nosotros conocemos en la geometría. ¿Ok? Por lo tanto, siempre tenemos también que evaluar si esos dibujos pues tienen sus acotamientos generales o tienen acotamientos parciales que nos van a ayudar a deducir las cotas. Quiere decir que yo no siempre, fíjense bien, no siempre le voy a poner la cota total. Se la puedo poner seccionada
como aparece en el dibujo, aquí aparece 4.15 y 4.15, y tenemos un acotamiento total de 8.30. Pero puede ser que yo no le dé el 8.30, no tengo por qué dárselo. Usted lo tiene que deducir y analizar. Fíjese bien en eso. A partir de ahora, la peculiaridad de los dibujos en su totalidad es que usted tiene que analizar, interpretar, entender, comprender, sintetizar, extraer los elementos de la composición del dibujo y complementar información de manera mental. ¿Ok? Por eso es que el tema de la semana pasada era de la semiótica y la simbología, los significantes y los elementos que componen un lenguaje de comunicación. En este caso, nuestro lenguaje de comunicación se va a referir a símbolos que representan los acotamientos y que se traducen en distancias. Pero yo no necesariamente le voy a dar todas las distancias. Ojo con eso, ¿sí? No siempre le voy a dar todas las distancias y ya vamos a ver cómo deducir algunas cosas a partir de los dibujos. ¿Ok? Traten de estar rápido, para poderlos ingresar a todos, ¿sí? Porque también eso me hace un poquito de interrupción, pero sí, ¿verdad? El factor de escala lo puede subir todavía, creo que al final de la clase, si no ya vamos a ver, pero eso por eso les digo, ustedes tienen que estar bien atentos con los tiempos de entrega. Va, ahorita con eso, punto y aparte, y sigo con la explicación. Bien, entonces, ya dijimos que tenemos que evaluar las cotas generales, cotas específicas y revisar los ángulos que aparecen o aprender a deducir los ángulos que aparecen. Si se fijan, este dibujo está hecho a mano alzada, no he utilizado instrumentos, ¿ok? No he utilizado instrumentos. Lo he hecho a mano alzada de manera rápida para deducir algunas cosas y poderlo ejemplificar rápidamente. Veo la cota general de altura es de 12, tengo una cota aquí grande de 8.30 y tengo una cota de 5.90. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar siempre nuestras escuadras para auxiliarnos y nuestros elementos de trabajo, ¿sí? Como este es un dibujo que va a quedar centralizado, como todos los que van a hacer, que les estoy enviando, son centralizados, entonces vamos a centralizar el dibujo. Para eso, igual, tiro una línea diagonal de esquina a esquina. Encuentro el punto de intersección. Me apoyo en el borde de la hoja para mientras. ¿Okay? Tiro una línea suave. Yo la voy a hacer un poquito más fuerte. Ya expliqué por qué la voy a hacer más fuerte. Pero usted debería hacerla con el lápiz H. Y de manera bien suave. Porque el lápiz H además es un lápiz con una mina que le va a permitir hacer las cosas con suavidad. ¿Verdad? Bien. Igual, si no la ve, pues no se preocupe porque estoy utilizando un lápiz suave, ya le estoy explicando. ¿Okay? He tirado una línea central. Voy a tirar los 12 metros de altura que me indica. Voy a dibujar acá y acá. Ahorita no trate de seguir los pasos. Ponga atención, ¿sí? Porque si pone a estar tratando de hacer lo que yo estoy haciendo, entonces no va a entender. O sea, pongan atención en esa parte, señores, si no, se van a perder. ¿Verdad? Ahorita voy a delimitar el dibujo con la altura total de los 12 metros. Les pido, por favor, que mejor ponga atención y después, esta lámina la va a hacer después usted. Ahorita ya tuvo que haber entregado la del escalímetro. Bien. Entonces, ya sé que tenemos acá, arriba dije que tenemos 8.30 en su totalidad el dibujo. Mire, 8.30. ¿Ok? Entonces voy a poner acá y voy a cerrar la figura con los 8.30. La mitad de 8.30 es 4.15, ¿verdad? Entonces, a partir del centro de ahí, voy a marcar acá. Y... ok, aquí tengo delimitado el espacio. Todo esto, ¿usted con qué línea lo va a estar haciendo? Con el H.
con el H o con el 2H. Recuerden, ustedes lo van a hacer con esa. Yo lo tengo que hacer un poquito más fuerte para que lo podamos marcar. Bien. Luego en el dibujo le indica que acá usted tiene una distancia de 5,90. Solo que las distancias de los 3 metros yo los he redondeado realmente. Este valor debería de ser 2,95. Yo lo redondeé ahí. Porque usted suma 3 y 3, no le va a dar 5,90, le va a dar 6. Entonces, esto mide realmente 2,95 y 2,95. Quiere decir que a partir del eje, usted va a marcar ¿cuánto? 2,95. Fíjense en esto. 1, 2, 95, es antes de llegar al 3, por ahí. 1, 2, antes de llegar al 3, 2,95. Aquí estoy dejando la marquita, ¿ves? Fíjense, aquí están los dos puntitos que me suman los 5,90. Ahora tengo que tener mucho cuidado con esto de acá. Aquí les doy yo el ángulo. El único ángulo que aparece dibujado, indicado en el dibujo, valga la redundancia, es el ángulo de 75. Los demás nosotros los vamos a tener que encontrar. ¿Okay? Ya sabemos, por eso les dejé la semana pasada la combinación de las escuadras para que lo repasaran y que lo vieran. Si no lo han hecho, les vuelvo a pedir de favor que lo hagan, porque de eso va a depender de aquí en adelante todo su proceso de dibujo. ¿Ok? Todo su proceso de dibujo va a salir de esto que estamos analizando ahorita. Este ángulo es de 75. ¿Sabemos que la sumatoria de qué ángulo con qué ángulo me suma los 75 grados? De 35. 35, ¿cuál 35? Si no, ninguna escuadra me suma 35. ¿De cuánto, chicos y chicas? 45 más 30. Va, 45 más 30. Entonces, voy a apoyarme aquí en la escuadra de 45 en la parte de abajo. Y voy a sumar aquí los 30 grados para que me sumen los 75. ¿Verdad? Los 75, que si se fija aquí en el dibujo a mano alzada, casi que le pego. ¿Ok? ¿Sí? Aquí ve los 75. Entonces, realmente, si usted se fija, el ángulo que estoy utilizando, si lo estoy midiendo de aquí para acá, es el ángulo de 15 grados. Solo que yo estoy poniéndole que usted interprete con el de 75. Entonces, me pongo aquí, apoyo aquí la regla, ¿bien? Y de aquí para acá, subo, pero ojo, ¿hasta dónde voy a subir? Aquí yo he puesto una cota de 5,40. Entonces, esos 5,40 lo tengo que marcar desde acá, mire. De aquí para acá, 5,40. Donde se me corte la horizontal con la prolongación de esta línea que tengo yo acá, esta línea la estoy proyectando, ¿eh?, hacia el infinito. Pero aquí tengo una distancia de 5,40, que es este punto de acá. Donde se me intersectan esas líneas, ahí es donde yo voy a cortar el ángulo de 75. ¿Eh? ¿Eh? Aquí se me corta. ¿Eh? ¿Sí? Aquí. ¿Eh? Hoy voy a tirar la misma línea de 75 grados en el otro extremo. Voy a ir haciendo el espejo. Aquí sería estar utilizando el comando que les comentaba que existe en AutoCAD, que se llama Mirror. ¿Verdad? Entonces estamos haciendo espejo de la otra parte del dibujo. Aquí está. ¿Eh? Hemos dibujado esa parte de ahí. ¿Ok? Bien. Necesitamos dibujar esta parte de aquí arriba. Para eso, siempre nos vamos a auxiliar de la geometría que existe en los dibujos. Y por eso les digo, usted tiene que aprender a analizar, sintetizar, simplificar, razonar cómo está el dibujo. Porque si no hay otras cosas, usted va a encontrar distancias, alturas, ángulos, a través de la deducción y de la prueba y error. En este caso, yo le digo que para encontrar este punto, usted tiene que tener una altura de 5,40 de aquí para acá. Y el punto más alto, a partir de los 12 metros, está a 6,66 de los 5,40. O sea, le estoy dando distancias complementarias para hacer el dibujo. Quiere decir que de aquí para acá ya sabe usted que tiene 6,60. Y de aquí para acá usted tiene que marcar ¿cuánto? 5,40. Con atención, 5,40. Entonces, con el escalímetro, en escala 1 100, usted va a poner los 5,40. Acá. ¿Sí? Y esos 5,40 también usted los va a venir y los va a deducir acá, al otro extremo, hasta esta marca de por acá. ¿Ok?
y acá usted tiene pues obviamente los 4,15. Quiere decir que aquí se le forma a usted un triángulo, mire, un triángulo que le va a dar la inclinación. Tiene los 4,15. ¿Cuánto es la diferencia de 6,60 menos 5,40, señores? 1,20. 1,20. Quiere decir que esta distancia de aquí para acá es 1,20. ¿Sí? Entonces, con la distancia, con la hipotenusa B, y, perdón, con la distancia A y con la distancia B, que es de 1,20, usted encuentra la hipotenusa. En este caso, esta inclinación. Yo no le estoy dando el valor de la inclinación, pero como ya sabe hasta dónde tiene que llegar, mire lo que sucede al unir este punto A con el punto B. Ahí va la inclinación, ¿ve? Ahí va la inclinación, mire. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Se fijan en eso? Sí, sí. Vale. Fíjense bien, o sea, por eso les digo, ahorita ya el dibujo entra en otro contexto visual de análisis. Hoy, si se fijan, de este vértice para acá, yo tengo que llegar a este punto, de este punto B al punto C. Y el punto, y esta línea que se forma entre B y C, tiene la misma inclinación que la línea de abajo, miren. ¿Ve? Es una línea paralela a ella. Entonces, ¿cómo la voy a encontrar? Fácil, miren. Fácil, simplemente usted va a agarrar su escuadra, la va a apoyar en la línea que ya dibujó, que tiene 75 grados, ¿verdad? Y la vamos a deslizar desde aquí hasta acá, hasta el punto B, miren. ¿Se fijan? Este ángulo es este mismo ángulo. Yo no se lo he dado, pero por deducción y por la forma del dibujo que yo le estoy dando a usted, es lógico entender que es el mismo ángulo. Lo mismo va a suceder al otro lado. ¿Están poniendo atención en eso, chicos? Sí. Va. Miren, subo y llego a este punto de aquí, ¿ve? Para acá, ¿ve? Y hoy solo uno esto con esto. ¿Sí? Ya tenemos el contorno exterior del dibujo, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Hay unos que se han quedado afuera. Traten de no quedarse afuera, chicos. Perdónenme, pero si se fijan, yo estoy explicando y no puedo de repente, o sea, de repente no me fijo si están afuera o están adentro. Por favor, si alguien se da cuenta de eso, avíseme, porque también, si se da cuenta, yo estoy explicando y se me hace muy difícil estar en las dos cosas, así que por favor traten de no salirse por alguna razón, pues, porque están perdiendo la explicación en tiempo real. Es cierto, van a tener después el video, pero no es como estar ahorita aquí en tiempo real, y si usted tiene alguna duda yo puedo volver a repetirlo con mayor facilidad, ¿verdad? Pero no puedo volver a repetir todo el proceso, por eso, o sea, traten de entrar lo más rápido cuando esté activado ya la aplicación. Bien. Yo no la pude enviar ahorita, la lámina, ya se me acabó el tiempo, pero la terminé, pero no la logré enviar. Vale, eso ni modo, tiene que estar más atento. O sea, estos son como también talleres rápidos, señores, talleres rápidos. Sí, o sea, aquí usted, buzo caperuso. Bueno, o sea, si usted ve que ya no hay tiempo, porque ya se cerró el tiempo, ya no esté insistiendo en querer subirla. Usted sabe bien que yo le pongo tiempo a las cosas, y si se acabó el tiempo, ni modo. Pero traten de hacerlo más rápido. Y si no lo logran terminar, igual. O sea, suban la lámina antes de que termine el tiempo. Siempre. Voy a explicar cómo hago el contorno interior. Si usted se fija, en la lámina aparece un valor de 1,30 al interior. ¿Sí? Si usted se fija al interior de la lámina, aquí yo le he puesto el valor de 1,3. Eso quiere decir que ese valor de 1,3 es una constante alrededor de toda la figura, ¿ok? Cuando usted vea esto, quiere decir que esta es una línea paralela constante alrededor de toda la figura. Si usted ya dibujó el contorno exterior, entonces la línea que va a tirar es una línea perpendicular. Perpendicular quiere decir que está a 90 grados a partir de esta línea con respecto a la otra, que tiene que medir en todo su contorno
¿Cuánto? 1.30. Entonces, fíjese bien, yo aquí lo estoy haciendo mano alzada. Pero de aquí para acá yo tengo que medir 1.30 de forma perpendicular a la línea que ya tengo dibujada. Entonces, mido de aquí para acá 1.30. ¿Okay? Mido a partir de aquí para acá el 1.30. Mido a partir de acá, mire, y apoyándome aquí en el borde, mire, no lo estoy midiendo así, lo estoy midiendo perpendicularmente. Aquí se forma un ángulo de 90 grados, señores. Cuando usted me escuche que yo digo perpendicular, es que estamos hablando de 90 grados. Entonces, a partir de aquí para acá, yo voy a medir 1.3. ¿Okay? Aquí va 1.3, 1.3, 1.3. Hoy, a partir de aquí para acá, mido 1.3. A partir de aquí para acá, voy a medir 1.3. ¿Sí? Este muñequito de 1.3 es constante. Mire de aquí para acá, 1.3. Y de aquí para acá, 1.3. Solo dejo puntitos, si se fija, puntitos. ¿Sí? No tiene que dejar un gran puntote ni nada, no es que son líneas guías y son suaves también. No me tengo la, bueno, me ocupo una de las escuadras grandecitas. Hoy igualmente me apoyo aquí, paralelo a él, hasta el, donde había puesto el puntito, empiezo a tirar líneas. Este ya sé que es paralelo a este, lo voy a tirar para acá, ¿verdad? Voy a ponerme por acá, aquí puedo jugar con la escuadra, puedo girarla como yo quiera, porque necesito movilidad en el espacio aquí. ¿Ves? Voy a mover este de aquí para acá, hasta el puntito de 1.30. ¿Sí? Todo esto igual, siempre recuerden, línea, guía, suave. Yo lo hago más fuerte para que usted vea qué es lo que está sucediendo. Aquí, aquí, ¿ves? Aquí me falta poner ese valor de 1.30 más o menos. Aquí viene por aquí. A partir de aquí 1.3 acá. Y este está acá. ¿Todos están viendo lo que estoy haciendo? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Va. Sí, estoy viendo, pero no pude descargar las láminas. Ah, después que se las pase otro compañero, entonces. ¿Ok? O sea, si por algún motivo ve que usted no puede descargar, pídale a otro compañero que se la descargue y que se la comparta. Ya varios la pudieron descargar, otros les aparece el virus, por ahí dicen, les aparecen unas páginas porno por no ver otra cosa. Y así sucesivamente. Se supone que el Zen Spain no debería pasar eso, pero no sé por qué pasa eso. No lo puedo saber. Pero igual, como les he comentado, tengo un problema ahí con el servidor de la universidad que no me deja enlazar todas las cosas directamente en los subgrupos. Bien, ahí tenemos ya la lámina, ¿ok? Recuerden que estas son líneas guías. Yo las he puesto ahí un poquito fuerte para que usted las vea, ¿verdad? Finalmente, el contorno, usted me lo va a hacer con lápiz B, ¿ok? El contorno de todos los dibujos que le he mandado, me lo va a hacer con el contorno B. Y el exterior, perdón, el interior, lo va a hacer con línea F, ¿ok? Este con F. Esta lámina, una vez ya terminada, usted que me le va a hacer, me la va a poner textura, ¿ok? Al interior, textura de piedrita. Esto que usted está viendo, que estoy trabajando así como lo acabo de trabajar, es algo que muchas veces realizamos nosotros en campo. ¿Ok? No tenemos la computadora, pero tenemos un par de escuadras, un cartabón de carpintero. ¿Sí? Y llega Juanito Pérez, que es el albañil, el maestro de obra o quien sea. Y usted está, pues, aquí dibujando, digamos, una fuente. ¿Ok? Esta es una fuente que tiene piedra bola en el fondo del agua, ¿ok?
Entonces usted ya le deja el dibujo a mano alzada o con instrumentos a Juanito Pérez y él ya puede hacer el trazo de todo esto en campo, o usted hace el trazo con él, ¿ya? Dice bien, aquí son piedritas bolas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Le fijan la textura que le he puesto acá? ¿Sí? Sí, sí, se mira. Sí, lo ven, ¿verdad? Y acá me le van a dar un texturizado de líneas lo más rectas posible, miren. Casi, casi que a 30 grados las líneas acá, ¿ok? ¿Lo ven ahí, chicos? ¿Sí? Sí. Vale, voy a dejar todavía más pronunciadas las líneas. Sí. Sí. Estas líneas las hacen con F también, ¿ok? El contorno con B, este interior con F y las texturas con F también, ¿sí? Al final le ponen acá, aquí abajito, como se ve en el dibujo, escala 1 en 100. Y pues para terminar, ya saben, le ponemos nuestro membrete. Ahí en las láminas me dicen uno, o sea, hay un membrete más elaborado. Sí, ese todavía no lo vamos a trabajar. Ese lo vamos a trabajar ya a partir de la otra semana. Y ya les voy a explicar las dimensiones y todo. Pero ahorita, estas láminas que estamos haciendo, o posiblemente todavía no, sino que hasta la segunda unidad vamos a utilizar el papel layer. Ahorita me interesa que podamos realizar todavía algunas láminas en tamaño carta para darle chance a las personas. ¿Okay? Aquí ponemos el cuadrito que ya sabemos las dimensiones, ¿verdad? Si se hace ocupar layer, no van a ser de un cuarto, sino de un octavo, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver, ¿verdad? Generalmente es un octavo, pero si hubiera necesidad por algún tipo de lámina, pues entonces lo hacemos en un cuarto. Yo igual eso se lo voy a decir en su momento. ¿Ok? Va. ¿Se fijan cómo le va a quedar la lámina? ¿Se fijan? Sí. ¿Sí? Sí. Va, ojo, sí. Fíjense bien. Hay de aquel que no ponga atención en la siguiente indicación, porque esto depende también de lo que le voy a calificar a usted. ¿Qué es lo que le voy a calificar a usted en su lámina? Le voy... No, las líneas guía, las líneas que usted vio ahorita, estas líneas son a mano alzada. ¿Sí? Las líneas de las texturas siempre van a ser a mano alzada. No necesariamente utilice instrumento. Ojo, quiero que usted sea autocrítico y se evalúe cuando me vaya a subir una lámina. Si esa lámina no tiene calidad, no tiene precisión, no tiene limpieza, no tiene exactitud, mejor no la mande. Así se lo pido de favor. Si la lámina que usted va a enviar no tiene exactitud, calidad, precisión, limpieza, buena letra, no me la envíe, por favor. Envíela hasta que la haya dejado como Dios manda, ¿ok? O sea, con calidad. Le voy a explicar algo. Aquí usted ve la lámina en papel bond, tamaño carta. Yo ya tengo la plantilla de esta lámina en papel bond, tamaño carta, en vegetal o en layer, o en sketch. ¿Qué es lo que hago yo ahora? Cuando yo veo que la lámina que usted me está enviando tiene algunas imprecisiones, simplemente la imprimo, la pongo a escala y la monto sobre mi plantilla. Si no pega, no pega, ¿verdad? Por eso es que le pongo yo una dimensión específica y una escala específica al dibujo. Porque ya, aunque sea una imagen, yo la puedo sacar escaleada a un tamaño determinado y verificar si de verdad usted ha hecho lo que tiene que hacer como Dios manda, con precisión, calidad, exactitud. Usted tiene que ser bien autocrítico con el trabajo que va a entregar, porque se lo va a entregar y se lo va a mandar a una persona profesional que está dedicado a la realización de esto durante ya hace mucho tiempo, ¿sí?
Entonces, con solo ver ciertas cosas, uno puede deducir si la lámina es o no está bien hecha. Y si yo quiero salir todavía más de la duda, como le digo, la imprimo, la monto sobre la sobre mi plantilla y ahí se acabó todo. ¿Se entiende esa parte, jóvenes? Sí. Vale. O sea, lo que yo quiero es que aprendan a ser autocríticos como una de las partes de nuestro enunciado como universidad. La autocrítica, ¿verdad? La autoformación en el trabajo. Si se fijan, estas láminas ya son láminas que requieren análisis, que usted lo desarrolle con tranquilidad. O sea, las personas que ya conocen dibujo posiblemente lo van a hacer rápido. Las personas que no, tómense su tiempo para hacer las cosas, no lo hagan por salir a la carrera. Pero lo que yo quiero que vea también es que ya empieza a haber una complejidad en el trabajo. Ya no son las mismas láminas a mano alzada. De vez en cuando no voy a dejar alguna otra lámina a mano alzada para que siga practicando lo que son las texturas y las cosas. Pero fíjese bien por qué lo puse a hacer láminas de mano alzada siempre, ¿verdad? Porque así como estamos viendo, pues hay momentos en que nosotros utilizamos nuestra mano alzada para texturizar o para poner algún elemento, alguna cosa en la lámina. No todo lo vamos a hacer con la computadora, con los instrumentos, ¿ok? Por eso es que siempre vamos a hacer algunas láminas a mano alzada también, para que usted no pierda la capacidad que más o menos ha estado adquiriendo en estas láminas anteriores que trabajamos, que eran para ayudarle a su mano a tener agilidad, ¿ok? Entonces, ahorita le he dejado tres láminas por ahí, ¿verdad? Le voy a mandar otra lámina más, ¿sí? Le he mandado la lámina 03, 04, 05 y posiblemente le mande la lámina 6. ¿Ok? Esa es una muy buena pregunta. Las líneas guías, si las va a dejar, son guías. ¿Ok? Si va a dejar líneas guías, que sean líneas guías como deben de ser. O sea, suaves. No me vaya a pronunciar la línea guía. Por eso es una línea guía. ¿Sí? Tiene que tirar la línea guía lo más suave posible, lo más imperceptible posible. Por eso son guías que casi no se vean. Yo como le digo, yo aquí las he tenido que pronunciar porque tengo que ver que usted vea el trazo. La línea exterior es con B. Esta es con B. Y la línea interior es con F. ¿Sí? Línea exterior con B. Exterior. Y la línea interior junto con la textura es con F. ¿Hay quien está levantando la manito por ahí? ¿Quién levanta la mano? Disculpe, esta lámina nosotros la vamos a dibujar, no viene entre las que ha enviado. ¿Está seguro que no va entre las que ha enviado? Ahí está en las que ha enviado. Es la 04. Está en la que ha enviado. Por eso se la estoy explicando. Ah, esa misma es. Una consulta. Ajá. Si nosotros hacemos la línea guías, ¿con qué lápiz quiere que lo hagamos? ¿Alguno de los compañeritos le puede responder a su compañero lo que acaba de preguntar? Con lápiz. O sea, la línea guía. Guías. ¿Son con así H es? O con dos H? Con H. ¿Sí? Lápiz H es para líneas guías. ¿Ok? ¿Cuántas repeticiones van a hacer de estas? 100-500. ¿Sí? O sea, dije claramente una indicación, creo que no puso atención al compañero, dije claramente, esta lámina usted me la va a entregar hasta que esté buena. Y usted va a ser su propio juez y verdugo. Si usted tiene que repetir esta lámina 5 veces, la va a repetir 5 veces antes de enviármela a mí. Ojo, o sea, no voy a aceptarles láminas, como diría mi papá, chambonas. ¿Ok? Si usted la manda chambona, entonces chambona va a ser la nota. Si no viene con calidad, no viene con precisión, no viene con limpieza, no viene con todos los parámetros que le estoy midiendo técnicamente, 3 le voy a poner, 2 le voy a poner. Por mucho que usted me diga, puchico arquitecto, pero yo me esforcé. Sí, pero no viene con los parámetros evaluativos que te estoy pidiendo que tienen que tener tu trabajo. Sí, Wilfredo, y todos los demás pongan carita triste. Así es.
No, señores, ojo, los puntos que usted ve son puntos guías. No me le vaya a poner tampoco acotamiento. Ya se va a acabar el tiempo, sí. No va a haber acotamiento, no me le vayan a poner cotas, ¿ok? Digan. Disculpe interrumpirlo, fíjense que yo quise subir lo de la el factor escala, pero se me había ido el internet y no la pude subir y ya se acabó el tiempo, entonces no sé cómo hacer como para hacérsela llegar. Va, ya vamos a ver eso. Solo termino de dar explicación, ¿verdad? Los que no pudieron subirlo me lo mandan a mi correo, por favor, pero le ponen asunto, se acabó el tiempo para subir la lámina. Eso quiere decir que tienen que estar más buzos, señores. ¿Okay? Más buzos. Va. Vuelvo a repetirles, usted va a entregar la lámina hasta que la tenga bien hecha. Todo lo que usted ve en la lámina como puntos, auxiliares, crucitas y cosas son guías para que usted se relacione con el dibujo, lo analice, lo entienda de dónde estoy haciendo algunas mediciones. Por eso que le pongo ahí en un puntito una X, un circulito, una cosa. Eso no tiene que ponerlo. ¿Qué horas tenemos para entregárselo? ¿El qué? Esta no. Esta no me la van a entregar ahorita. Lo del factor de escala, yo les di un tiempo durante la clase, ya se acabó el tiempo. Les voy a dar chance que me lo suban ahorita en los 20 minutos antes de las 12 que me suban esa lámina de las factores de escala. No le voy a dar más tiempo. Si después de las 12 esa lámina no la subieron, es porque no la hicieron en su momento. Así de sencillo. Se supone que ya la tienen. Me la mandan ya ahorita a mi correo. La de los factores de escala. No, es que esta última no me la van a entregar ahorita. He dicho que ahorita no me la van a entregar. Y dos, vea, no era para que la estuvieran haciendo ahorita. Por eso les dije, miren, señores, ahorita no me estén haciendo nada. Pongan atención. Si no, o sea, realmente el trabajo que puede estar haciendo puede ser bueno o puede ser malo. Por eso les pido que no estén trabajando cuando les estoy explicando. Porque no me garantiza realmente que lo haya hecho bien del todo, aunque usted diga, no, pero si lo hice bien, arquitecto. Don Vladimir, no sé, ¿verdad? Bien. Otra cosa, van a tener un trabajo que tiene que ver con esto y con el tema de la semiótica de la semana pasada. Quiero que relacionen, ¿verdad?, el tema de la semiótica con la explicación de este día. ¿Cuál es el nexo que existe en la explicación de los parámetros de dibujo de una lámina con la semiótica aplicada al dibujo técnico? Ese es el trabajo en grupo, ¿ok? ¿Sí? Tienen que relacionar cuáles fueron los parámetros establecidos que se les están dando para poder entender, analizar, comprender, sintetizar, transformar la simbología de un dibujo, entenderlo y reproducirlo. ¿Okay? Esto igual va a quedar grabado, se lo voy a mandar más tarde, pero les vuelvo a decir, cuando yo les esté explicando la lámina, preferentemente no la estén realizando, porque eso no me garantiza que esté bien hecho, Vladimir. ¿Verdad? Y esto pues se lo voy a dejar igual, ya sea para el fin de semana o para después o antes, pero ahorita ya están como deben de estar, señores, servidos. Bueno, cualquier cosa nos escribimos, estamos atentos. Gracias. Sí, con lo de la grabación, sí, ahí voy a estar pendiente para verla, porque también cuando se me da dificultando un poquito la clase ahora, pero ojalá no se le vaya a olvidar, ¿verdad?